Realizado las primeras diligencias, efectivamente llegó una persona al grifo. Primero, lo que tenemos la información es de que ha llegado dos veces esta persona, inicialmente a las 2:30. Le preguntó al grifero si tenía un teléfono porque quería hacer una llamada. Hasta luego de ello se retiró, ¿no? Posteriormente regresó a las 4:30 aproximadamente y conversó nuevamente con el grifero. Y en esa circunstancia solicitó el baño, entonces y el vigilante se encontraba también a unos metros, ¿no?, sentado en su silla. En esa circunstancia el vigilante también se paró y, según lo que refiere el grifero, es de que estaba haciendo la limpieza, estaban reuniendo agua, ¿no? En esa circunstancia esta persona ha sacado su arma y le ha disparado al vigilante, que fue identificado como Antenor Carvajal Cablanco, de 61 años de edad. Pero hay algunas, ya personalmente me he constituido yo al lugar a hacer algunas indagaciones posteriormente. No guardo relación la versión de lo que señala el grifero con los hechos, porque existen manchas de sangre en el baño, ¿no? Pero sin embargo los casquillos están al lado de la víctima, ¿no? Son cuatro casquillos que se han encontrado. El occiso presenta un orificio a la altura del pómulo derecho, y se ha encontrado también un proyectil que posiblemente sea una de las balas que haya salido, porque se dice que son dos impactos. Ahorita ya el occiso está en la morgue, ¿no? Ya la autopsia le dirá cuántos impactos tiene, pero lo que sí se ha encontrado son cuatro casquillos alrededor del occiso, ¿no?